Este es el antes y después. Vamos a ir a una montaña a hacer ejercicio, porque pues sí hacemos ejercicio en la casa, pero también nos gusta salir a la naturaleza a hacer ejercicio. Entonces vamos a ir a hacer ejercicio. El día de hoy, sé que realmente no le he hablado a la cámara, pero pues como vieron me levanto muy temprano y a esa hora, seamos honestos, no muchas ganas de hablar. Bueno, esta mañana lo que vamos a hacer es que vamos a ir a arreglar algunos asuntos de nuestra marca de ropa y después de ahí vamos a pasar a una plaza para comprar el regalo de mi mamá porque este mes es su cumpleaños, entonces tenemos que ir a comprarle su regalo a la mujer. Ahora mismo son como las 9 y cacho. Y se supone que nos vamos a las 10, entonces me tengo que apurar a arreglarme. Dato curioso, en Estados Unidos jamás he ido a una plaza que esté tan padre como las que hay en México. Es más, en ningún otro país he ido a un mall o a una plaza que esté tan cool como las que están en Ciudad de México. Y al mall que vamos a ir hoy se supone que es uno de los más nice porque pues están todas las tiendas y eso. Pero aún así, o sea, no, realmente no se compara con los que hay en Ciudad de México. Pero pues sí, vamos a ir a comprar el regalo de mi madre. ¿Qué más? Ah, por cierto, no todos los días me paro a las 5 de la mañana. Los fines de semana obviamente me paro a la hora que sea. Entre semana me paro un día sí y un día no. Un día me paro a las 5 y al otro día a las 6 y media y así. Porque pues es como el horario que me funciona. Entonces eso es lo que yo hago. En realidad me voy a hacer un maquillaje súper fácil, súper natural, porque no quiero que salgamos tarde por mi culpa. Aparte no he desayunado aún. Realmente estoy amando este blush, este blush que sacó Selena Gómez. Y no me voy a pintar las pestañas porque me da un poco de flojera, entonces así será como lo hacemos. Como que al principio parece que no se va a difuminar, pero ya después sí. Highlighter. Ajá. We're glowing. Tengo como este primer de Tatcha o algo así. Siempre se me olvida usarlo. Desde que lo compré, bueno, no lo compré, me lo regalaron con los puntos de Sephora, pero lo he querido probar y siempre se me olvida. Ok, vamos a sellar las cejitas. Ok. Hoy fue un maquillaje muy sencillo, muy rápido, porque no tenemos tiempo de hacernos la gran cosa. Entonces, así nos veremos el día. Voy a elegir mi outfit y se los voy a enseñar y después vamos a bajar a hacernos el desayuno. Voy a usar este top de Zara y estos pantalones que son Levi's. Sí, ese será nuestro outfit de hoy porque hoy, o sea, no está frío, pero en la mañana hace un poco de frío. Pero bueno, está como a 32 grados, entonces tal vez para ustedes esto sea mucho calor. Aquí 32 grados se agradecen. Y sí, este será mi outfit del día de hoy. Aquí está el outfit del día de hoy, todo muy simple, muy sencillo. Y ahora bajaremos a hacernos el desayuno. Take two.
cierto, hay que admirar el color de mi Hydro Flask, que es igual al color de mis uñas. Olvidé la cámara, entonces tenemos que grabar con el teléfono. Y hoy tengo chofer porque pues hoy no tenía ganas de manejar. Porque Paula no sabe manejar. Sabe manejar, pero horriblemente. Entonces yo por eso okay. We need face masks. ¿Dónde está mi mascarilla? Mascarilla, mi cubrebocas, digo. Tengo mascarilla. Grabar un vlog y hoy va a ser un día pues algo diferente porque vamos a ir a un mercado que aquí se les llama Farmers Market y vamos a ir a ese mercado, pues vamos a desayunar ahí. También después en la tarde voy a ir con mi hermana a comer con su amiga por su cumpleaños de la amiga, no de mi hermana, y yo creo que va a ser un día divertido, así es que obviamente los voy a traer conmigo. Y miren, ¿se acuerdan del vestido que utilicé en la cena de mi cumpleaños? Que les dije que se me hacía como un vestido más para un brunch o algún tipo de actividad durante el día, entonces creo que ese vestido va perfectamente con este. Es como un tianguis, pero obviamente como un tianguis estadounidense. Es lo que me voy a poner. Y pues yo ahorita me voy a cambiar y les voy a enseñar cómo queda el outfit. Me lo voy a poner con tenis porque pues es un mercado, entonces let's do it. Porque no hay en donde comer allá, entonces vamos a probar el burrito. Y el café está bueno. Es de habanero. El café. Es el burrito. Es el primer burrito. No, segundo. Sí, está bueno. Necesito salsa. Eso pues sí, es que muchos... Que muchos vienen. Caminando. ¿Caminando? No. Ya estamos de regreso en casa. Me pinté las uñas y ahora me voy a retocar el maquillaje porque voy a cenar con mi hermana y con su amiga y un amigo de ella, creo. Entonces yo soy la chofer porque pues ellos no tienen carro, no tienen licencia. Y pues qué suerte de mi hermana que tiene una hermana que la va a llevar, ¿no? Yo también me divierto. Ya sé que esto es un pecado y que probablemente me tuve que haber quitado el maquillaje, pero si les soy honesta, me da un poco de flojera desmaquillarme de nuevo, pero está bien. La única que va a sufrir las consecuencias va a ser yo. Me voy a enchinar los ojos. Los ojos, las pestañas. Me arreglé un poco más temprano porque estoy en el proceso de grabar un video de cómo tomo y edito mis fotos. Entonces necesito grabar un clip en donde les enseñe cómo edité las fotos. Soy muy muy fan de este blush de Selena Gomez. Ay, no sé si ya me puse mucho porque traía del que traía hace rato. Ok, creo que voy a empezar a hacer más maquillajes en el canal porque lo que noto es que a ustedes les gusta que yo hago maquillajes más naturales y no tan exagerado, que es realmente pues lo que yo hago. A mí siempre me ha gustado como toda esta onda del maquillaje natural. Blush. Ah, no, este es highlight. También gracias a que les voy a empezar a grabar más videos de maquillaje, mi colección de maquillaje pues va a crecer muchísimo. Y eso me emociona mucho porque no tengo mucho, entonces me emociona mucho que mi colección de maquillaje crezca. Y este iluminador me gusta también mucho porque no sé por qué, pero se me hace que se ve como muy muy lindo. O sea, brilla de una manera diferente.
También pueden notar lo rápido que crece mi cabello. Siento que apenas me lo corté y ya me está creciendo súper rápido. También algo que se me hace muy, muy, muy loco es el hecho de que ya casi somos 100,000 personas en este canal. Todo esto que hemos logrado, lo hemos logrado en tan poco tiempo y se me hace como muy loco que yo pueda inspirar a tantas personas, que a tantas personas les interese mi vida, que les interese cómo soy yo. Antes yo decía, ay no, jamás voy a poder tener más de tantos seguidores, que realmente los números nunca, nunca van a importar. O sea, lo que más va a importar es que yo sea feliz haciendo esto. No sé, se me hace demasiado loco y estoy muy, muy agradecida con todos ustedes. Entonces sí, dejé el de cejitas que tenemos por aquí. Yo no puedo vivir sin un bálsamo, o sea, mis labios se secan muy fácil. Y yo la otra vez estaba hablando con mi mamá y estábamos como diciendo lo que nos llevaríamos si estuviéramos en una isla desierta y solamente pudiéramos llevar una cosa. Y yo definitivamente me tendría que llevar un bálsamo para los labios, chapsticks regados por mi cuarto, porque no, no puedo vivir sin uno. Este es mi favorito, nos vamos a poner. Y ahora me voy a poner igual este labial de Rare Beauty, pero lo que voy a hacer es que solamente lo voy a poner a toquecitos. O sea, no, solamente me va a poner poco. Y listo, ahora tengo que elegir un outfit y después de eso voy a grabar el clip que necesito grabar para el video de las fotos y después vamos a ir al restaurante a cenar. Mismo estamos tomando fotos porque tenemos que tener ese contenido para Instagram y literalmente lo estamos tomando en este estacionamiento, pero bueno, ahí está el restaurante en el que comimos, entonces todo bien. Ya regresé a la casa, la verdad es que me la pasé muy bien con mi hermana y con sus amigos y estoy cansada, según yo, y me iba a parar como muy tarde y después mi hermana estaba como de párate, que vamos a ir al mercado, y es como de... Pero está bien porque me comí un burrito que estaba súper bueno y café y... Bueno, pues sí, solamente les quería decir que estoy tratando de subir más o menos 2 videos a la semana. No les voy a hacer ninguna promesa porque tampoco les quiero dar algo mal solamente por subirles 2 veces a la semana. Entonces lo voy a intentar, pero o sea, no sé qué tan bien nos vaya en eso. Pero bueno, espero que les haya gustado este vlog. Yo sé que les encantan los vlogs, entonces sí. Y ya no sé qué más decir. Entonces nos vemos en otro video. Los quiero. Bye.